Listo. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a esperar un momentito a que me aparezcan personas conectadas para poder empezar a dar instrucciones, etcétera. O en su defecto, por favor, si me pueden decir en los comentarios si se ve, si se escucha, si ya estamos listos. Ok, sí, ya empiezo a ver que empiezan a aumentar los números de vistas. Buenas tardes a todos, mi nombre es Paulina Vázquez, soy entrenadora de gimnasia del curso de extensión de la UNAM y ahorita vamos a tener una clase de gimnasia para pequeños y no tan pequeños, es decir, la vamos a poder adaptar a todo mundo. No veo comentarios. Ok, 61 personas, muy bien. Les voy a platicar rápidamente la dinámica de la clase de hoy. Ya tenemos un comentario por ahí. Salmita, bienvenida a la clase. Me parece excelente, muy bien, buenas tardes. Vamos a manejar una clase que incluye calentamiento, preparación física, desplazamientos de coordinación, parados de cabeza, paradas de manos y para finalizar un poco de flexibilidad. Lo que voy a necesitar que todo el mundo tenga en su casa es un tapete de yoga o colchón. Si no tengo un tapete de yoga o no tengo un colchón, puedo poner almohadas en el piso, puedo poner cobijas dobladas para generar una superficie acolchonada y así evite lastimarme la espalda. Si me llego a ir de frente o algo, no me pegue con el piso y no genere yo una lesión. Perfecto. Ay, gracias Valentina. A mí también me da gusto estar de regreso aquí en Deporte UNAM. Perfecto. Lo segundo que vamos a necesitar para la clase de hoy es un peluche. Que sea, vamos a necesitar también una almohada, la almohada que sea la que tengamos, y dos botellitas de agua, un pedazo de tela, algo, una liga que me ayude a marcar una línea en el piso. Más adelante les voy a explicar para qué, pero para que lo tengamos a la mano. Y por supuesto, vamos a necesitar también agua. Ya estoy de regreso. Ok, tuve un problemita de conexión, pero me parece que ya se arregló. ¿Sí me escucho? ¿Sí me veo? ¿Ya estamos listos para poder empezar? Me voy a esperar un momentito a ver si hay alguna reacción por aquí que me indique que sí, me ven, me escuchan y que ya estamos listos para empezar. Hola, hola, saludos. Muy bien, muchas gracias. ¿Me veo o no me veo? Díganme por favor, si no para finalizar esta sesión y abrir otra en la que sí me vea. Sí, me parece que sí se ve. Muy bien, entonces voy a continuar. Sí, excelente, muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestro calentamiento. Vamos a empezar con piernas separadas. Voy a bajar ligeramente mi cámara para que se vea el cuerpo completo. Ahí estoy. Muy bien. Piernas separadas, brazos en la cintura. Voy a empezar con movimientos de cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, lado a lado. Recuerden que estos son movimientos súper amplios y lento. Si yo lo hago muy brusco, me puedo tronar el cuello y me puedo generar una lesión. Entonces, movimientos amplios y lentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos a la diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, círculos de cabeza hasta abajo y hasta atrás. 1, 2, 3, 4, hacia el otro lado. 5, 6, 7 y 8. Excelente. Voy a subir y bajar mis hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculos de hombros hacia atrás, súper amplios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Voy a llevar los brazos laterales. Voy a empezar a hacer círculos de brazos.
realmente pequeños y de ahí voy a ir aumentando hasta hacerlos muy amplios. Empezamos cortito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va creciendo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, lo voy a hacer hacia adelante, empiezo chiquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, voy a hacer dos movimientos de pecho y abro brazos, 1, 2, estiro, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 1, 2, arriba, 3 y 4, 5, 6, arriba, 7 y 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Voy a llevar mis manos a la cintura. Abajo, 2, atrás, 3 y 4. Empezamos, ¿sí? 1, 2, atrás, 3 y 4, 5, 6, atrás, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Voy de lado a lado. Y 1, 2, lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Círculos de cadera súper amplios. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Voy para el otro lado. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Voy a llevar los pies juntos, voy a hacer dos círculos de brazos hasta tocar mis puntas 3 y 4, dos círculos de brazos hacia atrás, estiro espalda atrás hasta donde pueda, 7 y 8, listos, empezamos, ¿sí? 1, 2, abajo 3 y 4, atrás 5, 6, estiro 7, 8, 8, 7, abajo 6, 5, atrás 4, 3, 2, cambio, voy a hacer doble y estiro de pies juntos. Doblo 1, 2, estiro 3 y 4, 5, 6, estiro 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo. Me quedo hasta donde pueda. Si alcanzo a tocar con mis dedos el suelo, excelente. Si puedo poner toda la mano completa, aún mejor. Y si esto no me cuesta nada de trabajo, voy a llevar mis manos atrás de mis talones. Y ahí me voy a quedar 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a separar las piernas ahora y vamos a hacer manos abajo, manos en medio, manos atrás, estiro espalda como una mesita perfectamente derechita, ¿ok? Empezamos, sí, enfrente, en medio, atrás, arriba, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y cambio. Voy a hacer el mismo doblo y estiro que hice hace rato, pero con las piernas separadas. Doblo 1, 2, estiro 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y cambio. Así como tengo las piernas separadas, me voy a ir sobre una pierna. Estiro aquí, 1, 2. Estiro 3 y 4, cambio 5, 6, estiro 7, 8, lado 8, 7, estiro 6, 5, lado 4, 3, 2 y descanso. Perfecto. Ok, vamos a irnos a piso ahora. Me veo y me escucho, perfecto, perfecto. Nada más vengo a verificar que sigamos todos bien. Excelente, entonces ahora sí, vamos a irnos a piso. Necesario que tengamos nuestro tapete de yoga. Y como hoy estamos dando una clase de gimnasia, ahora sí vamos a necesitar que nuestra línea de piernas, es decir, las rodillas extendidas y las puntas siempre estén presentes. Nuestro primer ejercicio de piso, piernas juntas extendidas al frente con puntas. Voy a tocar puntas 1, 2 y luego voy a subir mi cadera 3 y 4. Cuando yo esté aquí arriba, tengo que tener una buena postura, alinear los hombros con las muñecas, sin necesidad de que esté yo chueca, o haga arco, o algo así, que no sea la postura indicada. Vamos a empezar, bajamos 1, 2, arriba 3 y 4, bajo 5, 6, arriba
7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sostengo aquí arriba y ahí me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy abajo y ahora sostengo aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, nos vamos a poner en antebrazos. La pierna que va a patear se queda estirada, la otra va a estar doblada. Voy a llevar una pierna doblada al pecho. Regreso, subestirada, regreso. Recordamos piernas extendidas y puntas, por favor. Vamos a empezar. Doblo, estiro. 3, 4, 5, 6, 7, ahora seguidas. 1, 2, ya no doblo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, me voy a quedar, voy a estirar ambas piernas y voy a jalar mi pierna hasta donde llegue. Si puedo, solamente agarrarme de la pierna aquí, pero que estiren ambas piernas. Si puedo, de la pantorrilla, de la pantorrilla. Y si soy súper flexible, me agarro la pierna y la voy a jalar hasta mi cara. Y ahí me voy a quedar, uno, sin que se chueque la pierna de abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la otra pierna. Empezamos. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7. Seguidas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. Vamos a hacer esas mismas patadas de lado. Doblo la pierna de abajo, estiro la que patea, codo en el suelo, espalda recta, doblo y estiro. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, seguidas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo, me agarro la pierna, estiro mi pierna de abajo. Voy a jalar mi pierna hasta donde yo llegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cambiar de lado. Lo mismo con la pierna izquierda. Apoyo, doblo la de apoyo. Empezamos. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, seguidas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sostengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si eres nuevo en la gimnasia, te vas a dar cuenta que siempre vamos a tener un lado más flexible que el otro y eso es completamente normal. Sin embargo, hay que trabajar siempre ambos lados. Ok, vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a llevar las piernas separadas. Mucho ojo en este ejercicio. Es necesario, es más, es obligatorio que mis rodillas siempre estén viendo al techo. Si yo hago este ejercicio con las piernas caídas, me voy a provocar una lesión en las ingles que no queremos, entonces hay que forzarnos a siempre llevar puntas hacia afuera, rodillas hacia arriba. Nuestro ejercicio es bajar el tronco dos tiempos, estirarnos aquí. Cuando yo me estiro, la espalda tiene que estar recta, 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 como si alguien me estuviera jalando de mi colita de caballo hacia arriba, ¿ok? No podemos caer la espalda. Vamos a empezar. Y 1, 2 arriba, 3 y 4 abajo, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo abajo hasta donde yo llegue. Si no tengo mucha flexibilidad, me voy a quedar en codos, cuidando mis puntas hacia afuera. Si soy más flexible, sigo con codos al suelo, pero abiertos, y si no me cuesta nada de trabajo, voy a extender ambos brazos al frente, y ahí me voy a quedar rodillas hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, siguiente ejercicio. Seguro todo el mundo lo conoce, son mariposas. Vamos a hacer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevo la nariz a los pies. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Siguiente ejercicio. 2 mariposas, 2 abro pecho al piso. Y 1, 2, abro 3 y 4, 5, 6, abro 7, 8, 8, 7, abro 6.
6 y 5, 4, 3, 2 y cambiamos. Me voy a acostar de nuevo en antebrazos. Voy a llevar ambas piernas arriba y voy a abrir y cerrar las piernas hasta donde yo pueda sin doblar las piernas, sin quitar las puntas, porque recordemos, estamos en clase de gimnasia en donde la línea de las piernas es bastante, bastante importante. Piernas extendidas, puntas en los pies, vamos a empezar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me quedo abajo. 1, 2, abriendo, 3, lo más que pueda, 4, 5, 6, 7, siguiente ejercicio. Abro, 1, 2, voy al piso, 3 y 4, vamos a empezar. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6 y 5, 4, 3, 2 y descanso. Muy bien. Ahora vamos a calentar un poco la espalda. Piernas juntas. Voy a llevar mi espalda al frente, como si mi cadera quisiera tocar el suelo. Y luego, si mis axilas quisieran tocar el suelo. Si yo llevo las pompas a los talones, ya no estoy estirando la parte de la espalda que me interesa. Entonces, vamos a empezar. Al frente, 1, 2, atrás, 3 y 4. Frente, 5, 6, atrás, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. En 4 puntos, voy a extender una pierna y vamos a hacer patadas lo más arriba que podamos sin modificar la línea de las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos de lado. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. La otra pierna. Vamos a empezar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy de lado. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Por último, vamos a estirar nuestras muñecas, vamos a estar hincados, pompis a los talones. Volteo manos, hay apoyo, estiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, apoyo el dorso de las manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, entrelazo dedos, círculo de muñeca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos, y ahora torsión, torsión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Hemos terminado nuestra primera parte de la clase, que es el calentamiento. Ahora vamos a empezar con la preparación física. En esta preparación física voy a necesitar que tengamos nuestras dos botellitas de agua llenas para que nos sirvan de pesitas, ¿ok? Nuestra preparación física va a incluir preparación física general y específica, como lo que vamos a hacer ahorita, que son velitas, salto vertical. Este es una preparación física específica para las rodadas al frente. ¿Ok? Entonces, si vamos todos bien, me parece que sí, los leo un momentito en lo que ustedes toman un poquito de agua para empezar nuestra preparación física general. Hola, Amelie. Claro que te conozco, Amelie. Qué bueno que estás por aquí trabajando. Perfecto, muy bien. Caro, saludos a Caro también. Un saludo a todas mis preciosas. Nos escuchamos y nos vemos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a empezar con la preparación física. Primer ejercicio. Vamos a hacer la velita con nuestro salto vertical. Velita siempre las piernas juntas, rodillas juntas. Voy a cuclillas. Subo piernas, regreso con piernas juntas y rodillas juntas y hago mi salto vertical. Esto lo vamos a hacer 8 veces, ¿ok? Perfecto, Amelista, que tú te sabes este ejercicio súper bien. Vamos a empezar. Creo que tengo que subir mi cámara un momentito. Ok, ahora sí, perfecto, vamos a comenzar. Recuerden, siempre pies juntos. Vamos a imaginar que tenemos amarradas las piernas, que nos pegamos
las rodillas y las piernas no se separan absolutamente nada, ¿ok? Va, empezamos. Velita, salto, uno. Velita, salto, dos. Velita, salto, tres. Velita, cuatro. Piernas juntas, cinco. Piernas juntas, seis. Siete. Ocho, y aquí sostengo, sostengo, sostengo. Excelente. ¿Se alcanza a ver? Te trabo muchísimo. Uy, espero que eso sea solo momentáneo. ¿Se alcanza a ver? Ok. Para mi siguiente ejercicio, voy a usar mis pesitas. Me voy a ir al suelo. Si tengo un sillón o algún acompañante cerca que me ayude en este ejercicio, estaría ideal. Porque lo que vamos a hacer es meter los pies abajo de mi sillón para hacer abdominales. Tengo mis pesitas en la mano. Voy aquí, las llevo atrás, pam, subo arriba. Los brazos tienen que hacer este movimiento, ¿ok? Vamos a hacer 10 de estas. Y vamos a cambiar inmediatamente a un ejercicio de espalda en donde es necesario mi sillón o mi acompañante que me detenga las piernas. Espero, me acerco nada más. Ok, sí me veo. Excelente. Solo quería verificar que estuviéramos todos conectados. Ahora que veo que sí, vamos a empezar con las abdominales. Piernas juntas, brazos atrás. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Inmediatamente me voy a acostar boca abajo con mis pesitas en la mano, mis talones abajo. Ahora no estoy segura de que me vea completa ahí. Solo por si acaso, bajo mi cámara un poco más. Yo creo que ahí nos vamos a ver perfectamente. Los brazos tienen que ir completamente extendidos y mi cabeza tiene que ir en medio de mis brazos como si trajera resistol en las orejas y en los hombros. Voy a subir y bajar mi espalda. Ok, comenzamos 15. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me quedo arriba manteniendo lo más que pueda. 1, 2, 3, cabeza adentro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y descansamos. Para el siguiente ejercicio no necesito ayudante ni nada, me voy a acostar boca arriba y voy a meter las pompis abajo de las manos para hacer abdominales de piernas. Subo y bajo. Y ahí les voy a ir diciendo cuáles son los cambios. Vamos a comenzar. Uno, bajo. Dos, piernas extendidas puntas. Tres, cuatro, cinco, piernas juntas también. Seis, siete, ocho, nueve. Me quedo en esta posición en los 90 grados con las rodillas más extendidas que pueda, con las puntas más marcadas que pueda, como si hubiera una fuerza que me estuviera jalando las piernas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bajo únicamente una pierna. 1, regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente. En este ejercicio es importante que la pierna que está arriba no se mueva. Para hacer gimnasia necesitamos cantidad enorme de fuerza y de control de pierna. Si yo muevo ambas piernas, cuando quiera hacer saltos o viga
o barras me va a costar bastante completa. Así nunca me veo sana. Ok, vamos bien. Ok, vamos a tratar de que todos los ejercicios los hagan lo más parecido a mí, que escuchen atentamente la atención para que de verdad nos sirva como un ejercicio de gimnasia. Vamos a hacer ahora un poquito de fuerza de brazos y vamos a hacer medias lagartijas. Para la media lagartija necesito tener ambas rodillas apoyadas. Mis hombros tienen que ir a la altura de mis muñecas. Mi pecho tiene que estar bien cerrado, al igual que el abdomen y mis pompas hacia adentro. Ahí voy a bajar y subir media lagartija 10 veces. 1, 2, la alineación de la cabeza es neutral. 3, 4, 5, 6, recuerda la postura. 7, 8, 9, 10. Así como estoy, voy a poner mis pies, voy a apoyar mis dedos y voy a extender las piernas. Y me voy a ir a un doblo, estiro, que no es más que colocar un codo, luego el otro y luego regresar a la posición. Doblo, estiro, uno y alterno brazos. Doblo, estiro, dos, doblo, mantengo postura. Doblo, estiro, cuatro, doblo, estiro, cinco, doblo, estiro, seis, doblo, estiro, siete, doblo, estiro, ocho. Y hasta ahí. Perfecto. Muy bien. Ok, lo que vamos a hacer ahora son un poco de ejercicios de postura en donde vamos a usar de nuevo nuestras pesitas. Puedo o no, será decisión de cada quien conforme lo vaya sintiendo en cuanto a la dificultad, pero será decisión de cada quien utilizar ayuda de algún acompañante o mi sillón. Si lo decido usar, meto los pies abajo de mi sillón, llevo mis brazos arriba. Voy a hacer postura de cucharita en la que tengo que levantar los hombros del suelo como si me estuvieran picando el ombligo hacia abajo. Toda esta parte de la espalda no se debe despegar del suelo. Lo único que se despega del suelo es mi cabeza y los hombros mientras llevo mis pesitas hacia abajo. Sostengo 5 segundos, regreso a la posición inicial, lo vamos a hacer 5 veces. Estoy arriba y me quedo 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Voy de nuevo y 1, 2, 3, 4, 5. Las rodillas no se doblan, una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, nos faltan 2 y 1, 2, 3. 4, 5, última vez arriba, 1, 2, 3, 4, 5, excelente. Siguiente ejercicio, voy a necesitar un sillón o una silla. Subo únicamente los talones, mis brazos los voy a dejar atrás y voy a subir mi cadera. Y ahí con mi cadera arriba, sin bajarla, bajo y subo brazos. Es necesario que el dorso de la mano regrese al suelo y es importante que regrese de forma controlada. Si yo lo hago con fuerza, me voy a dar un golpe en el piso. Entonces, todo esto son movimientos lentos y controlados, ¿ok? Vamos a hacer 15 de esto. Talones apoyados, piernas extendidas, puntas en los pies, brazos arriba, dorso de las manos apoyado. Subo la cadera y vamos a comenzar abajo. 1, 2, meto pecho. 3, 4, 5, que no haya algo en la espalda, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y descansamos. Muy bien. Hemos terminado ahora nuestra preparación física general y específica. Los veo. Ok, seguimos en orden. Hemos estado trabajando bastante fuerza de postura porque vamos a trabajar parado de cabeza y parado de manos. Y para eso es muy importante tener mucha noción corporal de que mi pecho vaya cerrado, de que mi abdomen vaya contraído, de que mi espalda vaya apretada, para que cuando yo maneje la vertical, ya sea en manos o en cabeza, no parezca yo espagueti y pueda apretar y mantener la posición correcta. Antes de cambiar a parado de cabeza, vamos a hacer desplazamientos de coordinación,
que la mayoría conocemos como animales. Primer animalito que vamos a hacer se llama elefante. Si tengo un espacio, así aunque sea pequeñito, que pueda dar 5 pasitos, está ideal. Si no lo tengo, si de plano estoy en un mini cuadrito, lo voy a hacer en mi lugar. Yo que tengo un poco de espacio, lo voy a avanzar, pero si tú no tienes ese espacio en casa, recuerda que lo puedes hacer estático. Estático quiere decir en tu lugar. Piernas separadas, manos apoyadas en el suelo, las rodillas no se deben doblar jamás. Voy a hacer mi elefante, 5 hacia adelante, 5 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y de regreso. Es de coordinación porque mientras yo avanzo un brazo, tengo que avanzar el pie contrario y así voy a ir agarrando bastantes capacidades motrices que son necesarias, sobre todo en edades pequeñas. Vamos a hacer esto 2 veces más. Elefante hacia adelante y 1, 2, 3, 4, 5, regreso. Voy otra vez. Regreso. Perfecto. Y si esto se me hizo muy fácil, voy a empezar a hacer mis elefantes girados. Vamos a hacer un giro hacia cada lado nada más, ¿ok? Vamos primero hacia el lado derecho. Y ahora voy al otro lado. Mis piernas, siempre extendidas, van a ir haciendo un pequeño péndulo. Excelente, seguimos bien. Vamos a cambiar de ejercicio. Ahora vamos a hacer cangrejos. El cangrejo, tengo mis pies apoyados, mis manos apoyadas. Cuando yo despego mi cadera del suelo, tengo que generar un ángulo de 90 grados entre mis piernas, mis rodillas, mi cadera y muñecas, hombro y cadera. En esta posición, la cadera siempre, siempre hacia arriba. Si yo tengo las pompis caídas, el ejercicio ya no tiene el mismo efecto. Vamos a volver a hacer 5 para adelante, 5 para atrás, 3 veces. Empezamos para adelante. 1, 2, 3, 4, 5 y voy de regreso. Voy de frente. Atrás. Al frente. Atrás. Excelente. Y este también vamos a girarlo. Una vez a la derecha, una vez a la izquierda. Pega. Al igual que el elefante, es un brazo y un pie haciendo un pequeño péndulo. Voy de regreso. Excelente. Te vas a dar cuenta que al igual que en la flexibilidad, tenemos un lado más hábil que otro, que es completamente normal. Siempre va a ser más fácil coordinar hacia un lado que al otro. Siguiente ejercicio, vamos a hacer ahora nuestras famosas jirafas. Es muy importante que las piernas siempre, siempre, siempre estén extendidas, ¿ok? Apoyo pierna, primero voy a trabajar la derecha. Voy a subir mi otra pierna completamente extendida. Avanzo manos y luego un pie. Mano, pie, mano, pie. Este únicamente lo vamos a hacer hacia adelante. Cuando hayamos recorrido nuestro pequeño espacio, paramos media vuelta y vamos de regreso. ¿Ok? Excelente. Entonces, 5 jirafitas hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5. Me paro y voy ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Última vez para el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Es importante que durante un microsegundo le pasemos todo el peso a nuestras muñecas y nuestros hombros y así también vamos a ir fortaleciendo esta parte de nuestro cuerpo para cuando vayamos a nuestra vertical. Entonces ahora vamos a hacer pierna izquierda. Estamos listos. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Voy para el otro lado. Arriba pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Última vez. 1, 3, 4 y 5.
un poco muñecas, aflojo brazos y ahora vamos a hacer conejos. Conejos es ambas piernas juntas, avanzo manos, avanzo pies, avanzo manos, avanzo pies, de esta forma. Este sí lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás tres veces. Ajá. Vamos a empezar. Y manos, pies, manos, pies, manos, pies, de regreso, pies, manos, hacia enfrente, manos, pies, dos, tres, cuatro, cinco, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos última vez, al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, voy hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Excelente, muy bien. Nos queda uno más, un ejercicio más de desplazamiento. Son conejos, pero con las piernas separadas. Te voy a explicar rápidamente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que cuando mis manos avancen, mis pies extendidos tienen que quedar adelante de mis manos. Yo apoyo mis manos y cuando paso pies tienen que quedar por enfrente de mis manos. Avanzo, avanzo. Ajá, vamos a hacer 3 veces 5. Regreso. Ajá. Y 1, 2, 3, 4, 5. Voy de regreso. Última vez. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a descansar. Este movimiento fue conejito con las piernas separadas. Vamos a descansar, vamos a tomar agua y vamos a empezar a trabajar nuestro parado de cabeza. Yo te voy a dar un minutito para que tomes agua y te consigas ya sea un sillón o, si estás en tu cuarto, tu cama o espacio libre de pared. Ajá. Voy a cambiar mi cámara para que se alcance a ver perfectamente. Yo creo que ahí va a estar bien para los ejercicios que vamos a hacer. Ok, en lo que tomas agua y te instalas, te voy a contar por qué tienen nombres de animales. Estos ejercicios son básicos en psicomotricidad, que en el curso de extensión son los niños que tienen 4 y 5 años, que están apenas conociendo el deporte. Un niño no llega desde chiquito a hacer 50 mortales, tiene que ir empezando poco a poco, y entonces para hacerlo un poco más llamativo hacia los niños, ya sea 4, 5, 6, 7 y hasta 8 años, los conocemos con nombres de animales para que los niños puedan recordarlo más y además pues también les dé más ganas de trabajarlo, porque si les manejamos la terminología oficial de la gimnasia, bueno, pues no entenderían nada a esa edad. Es por eso que tienen nombres de animales. Muy bien. Si ya tomaste agua y estamos listos para seguir y ya estás muy despeinado igual que yo, vamos a trabajar ahora ejercicios de parado de cabeza. Voy a poner mi superficie acolchonada cerca de mi sillón o de mi espacio de pared y voy a poner a fuerza, vamos a usar nuestra almohada en la cabeza. Ahora, si nunca te has parado de cabeza, es bien, bien importante que tengas consciente una cosa. En mi parado de cabeza, mi barba y mi pecho jamás, jamás, jamás se van a tocar. Si yo hago esto en una parada de cabeza, lo que va a resultar es que me voy a rodar o me voy a soltar así tal cual. Entonces, vamos a poner nuestro dedo en la barbilla y en el pecho y la voy a separar. Y te vas a dar cuenta que empiezo a trabajar esta parte de atrás de tu cuello. Esta parte de atrás de mi cuello es la que tengo que tener súper, súper dura. Y si alguien me empuja desde abajo, yo pongo duro eso sin tocar la barba. Si yo hago esto, recuerda que me voy a rodar. Entonces, primera regla del parado de cabeza, mantener esta parte de mi cuello perfectamente apretada y fuerte para que no me vaya yo a rodar. Les explico el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a apoyar ambos metatarsos en el suelo. Tengo mi almohada, subo la cabeza
y lo primero que voy a hacer es un triangulito. Ya que hice mi triangulito, con pura fuerza, separo piernas, regreso. Separo piernas, regreso. ¿Cómo lo voy a lograr? Pasando el esfuerzo a mis brazos, a mis hombros, empujando el piso hacia abajo y subiendo la cadera. Ajá. Si yo trato de saltar y mi cadera no se mueve nada, no lo voy a lograr. Hay que aprender a cerrarnos como si fuéramos un pequeño sandwichito, ¿ok? Vamos a hacer 10 repeticiones de esto y me vienen a contar en los comentarios si vamos bien, si está muy difícil o si pasamos a algo más complicado, ¿ok? Para saber más o menos con qué personas estoy trabajando y vamos a ir adecuando el trabajo. Vamos a hacer 10 y ahorita me cuentan cómo nos fue. Triangulito, abro, 1, abro, 2, abro, 3, abro, 4, abro, 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Descanso, descanso. Siempre que te bajes del parado de cabeza, hazlo lento. Reacomódate porque ponerse de cabeza no es cualquier cosa y si yo me muevo rápidamente me puedo marear. Entonces, sí, seguro que Amelie ya terminó. Muy bien. Cuéntenme rápidamente cómo vamos, por favor. Necesito que sepamos cómo van para ver si nos ponemos cosas más difíciles o así vamos bien, por favor. Se los pido, se los ruego. Puedo también tomar agua entre cada ejercicio, ¿ok? Ay, y nos podemos peinar también entre cada ejercicio. Muy bien, ¿ok? Dice Alex Rubio que va muy bien. Amelie también, excelente. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio de parado de cabeza. Este lo vamos a llamar, bueno, generalmente lo llamo huevito, la misma razón, trabajamos con niños, esta clase es más dirigida hacia niños, entonces necesitamos nombres que ellos cachen rápido y que se acuerden, ¿ok? Perfecto, Clara Rivera, ah, ese es mi carito, muy bien, carito. Entonces, vuelvo a hacer mi triangulito. Triangulito, subo piernas, huevito. Triangulito, huevito. En ese es bien, bien, bien importante que las piernas estén súper bien agrupadas y que mi cadera suba. Un comentario más. Ah, bueno, si Salmita ya se sabe parar de cabeza, pues que ahí se quede, ¿no? Pero los que no, vamos a hacer este. Si yo puedo, o sea, sobre todo mis alumnas que me están viendo, si ustedes ya saben y ya lo hemos estado trabajando, háganlo completo, por favor, ¿ok? Los que somos nuevos, vamos paso a paso. Venga. Vamos a hacer 8 triangulito huevito. Acomodo mi cabeza. Arriba, huevito. 1, agrupo. 2, y 3, y 4, y 5, y 6, 7, 8. Y voy a sostener aquí esta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, bajo, lento. Excelente, me voy a acercar a ver una vez más cómo vamos. Cuando yo me acerco a ver los comentarios para ver cómo vamos, por favor aprovecha para tomar agua, para relajar la cabeza, el cuello y las muñecas, que es lo que estamos trabajando. Ok, vamos a movernos. Ya parada de manos porque el tiempo se nos ha ido muy rápido, entonces suficiente parada de cabeza. Vamos a pararnos de manos y vamos a quitar nuestra almohada y vamos a traer ahora nuestro peluche, ¿ok? ¿Dónde me veré bien? Ahí está, perfecto. Ahora, ¿se acuerdan que les pedí que trajéramos una liga o un pedazo de ropa en donde pudiéramos hacer una línea en el piso? Voy a usar estos pantalones y los voy a alargar de manera que yo genere una línea en mi superficie acolchonada. Voy a traer mi peluche. Si no tengo peluche, puede ser una almohada. El chiste es que tengamos algo entre los huesitos del tobillo, que sea algo que tengamos que apretar. Entonces,
voy a hacer el triangulito como el que hice en parado de cabeza, pero ahora lo voy a hacer apoyado únicamente en manos. Este es mi triangulito de parada de manos. Voy a poner mi peluche entre las piernas y voy a poner una mano de un lado y la otra del otro, de manera que mi línea me quede perfectamente a la mitad. Voy a saltar y voy a subir la cadera para ir preparando a mi cuerpo para llegar a una parada de manos. Lo más importante es que la cadera sube y las piernas no se doblan. Cambio de lado, cambio de lado, cambio de lado. La idea es que logremos esta posición en el aire, ajá, en donde mis muñecas vayan alineadas con mis hombros y con mi cadera, y luego mi cadera esté alineada con mis rodillas y mis pies para crear una media escuadra. También lo podemos llamar una letra L, invertida, por supuesto, pero el chiste es lograr estos 90 grados. Vamos a hacer 10 de esos, ¿ok? Repito una vez más, una mano de un lado de mi línea, otra del otro. Agarro mi peluche con los pies, vamos lado a lado subiendo cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Este ejercicio lo que nos enseña básicamente es a la alineación de los hombros. Si yo estuviera sentada, vamos a invertir esa misma L que acabamos de hacer. Mis hombros tienen que ir pegados a las orejas. Mi cabeza tiene que ir viendo a mis manos sin que se me vaya para atrás. Y mis manos tienen que ir empujando el techo. Esta es la posición que vamos a lograr, lo que este ejercicio nos está enseñando. Entonces tú apréndetelo. Y ahorita que acabe la clase la puedes repetir y puedes hacer más de estos ejercicios. Lo vamos a dejar ahí porque tenemos el tiempo encima, pero tú apréndetelos y los puedes repetir cuando tú quieras después de haber hecho el calentamiento. Ok, excelente. Vamos a quitar, no la vamos a quitar, vamos a mover nuestra línea imaginaria. Ya trabajamos una parte de la parada de manos, vamos a trabajar otra y ahora necesito una línea que me quede horizontal. Ajá. Voy a mover ligeramente otra vez mi cámara para que nos podamos ver mejor. Y vamos a hacer algo que se llama planchas. Es importante que mi pie siempre esté antes de la línea y mis manos después de la línea. Voy a llevar mis brazos arriba. Perdónenme que no me vean los brazos completos, pero pues no cuento con el espacio suficiente para el cuerpo completo. Pero ya lo hemos trabajado, entonces tú no te preocupes porque los brazos van pegados a las orejas. La cabeza alineada, como te lo acabo de comentar, vas a hacer una patada extendida y va a caer un desplante. Ajá, ahora mi cuerpo está hacia adelante. Voy a hacer que mis manos toquen el suelo mientras mi pierna sube y voy a regresar exactamente a la misma posición. Esta es una plancha, vamos a hacer 5 con cada pierna. Aunque solamente nos paremos de manos con nuestra pierna buena, que en mi caso es la derecha, es necesario que trabajemos ambos pies, ¿ok? Empiezo pies juntos, brazos arriba, patada, desplante, plancha, regreso. Plancha porque va recto. Ajá, mi cadera jamás se puede doblar. Supongamos que esta es mi cabeza, esta es mi cadera y estos son mis pies. No puede pasar esto. Yo tengo que subir y bajar recto como si trajera un hilo en la mano que se conecta con mi pie. Ajá. Si yo me doblo, se rompe el hilo y yo no puedo dejar que eso pase. Vamos a continuar. Brazos arriba, piernas extendidas, patada extendida y con puntas, desplante, plancha, vista las manos, regreso. Esa fue la tercera, nos quedan dos. Patada, desplante, plancha, regreso, desplante, eso fue 4, nos queda 1. Patada, desplante, subo, quedo. Y esas fueron nuestras 5 con una pierna. Por cuestiones de tiempo, ya no vamos a hacer la segunda porque nos queda estirar y nos queda nuestra flexibilidad. Vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio de parada de manos, donde voy a necesitar mi silla o mi pared o mi sillón. Vamos a hacer medias paradas de manos, ¿ok? Entonces, ahí se va a ver. Puedo quitar
mi línea ya no la voy a necesitar. Recorro un poquito mi tapete. Ahora van a ir manos al suelo, pies arriba del sillón, para crear mi media parada de manos, que nos va a resultar en una L o en un cubito, como le queramos llamar. Manos bien apoyadas, con la alineación que ya te comenté en cuanto a cabeza y hombros. Subo ambos pies y aquí me voy a quedar. Voy a sostener 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descansamos. Bien. Te habrás dado cuenta que automáticamente se va la presión a mis hombros y eso es lo que tengo que luchar. Tengo que luchar porque la fuerza no me gane y mis hombros hagan esto. Al contrario, yo tengo que siempre, siempre, siempre extender un montón esos hombros. Vamos a hacer otro ejercicio. En ese mismo cubito que acabamos de realizar, vamos a subir y bajar 5 veces una pierna y luego 5 veces la otra. Vamos a empezar, puedes aflojar un poquito tus muñecas si te cansaste. Vamos a subir las piernas. Y pateo una pierna, 1, 2, 3, 4. Y me quedo arriba, una línea perfecta entre mi pie y mis muñecas. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pie. 1, 2, 3. Pierna extendida y con puntas, 4, 5, y me quedo 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Descansamos. Me acerco a leerlos un poquito. Ay, qué bueno. Qué bueno que les está gustando. Tere Velázquez, qué gusto me da saludarte. Sí, 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 no te preocupes. Poco a poco. Esta es una clase muy distinta a la que les había estado dando los lunes a las 12 del día. Entonces, no se preocupen. Aflojamos muñecas. Ok, todos estos ejercicios los puedes repetir hasta 3 o 4 veces. Ahorita no lo vamos a hacer porque solo tenemos una hora de envío, pero recuerda que se guarda y tú lo puedes volver a hacer cuantas veces quieras, el día de la semana que quieras, a la hora que quieras, y lo puedes pausar, porque si yo hice solamente una serie, lo pausamos, haces tus 3, 4 series y continuamos con la clase y vas a ver que te va a servir muchísimo más. Entonces, vamos a trabajar ahora un poquito de flexibilidad, que es tan importante como la fuerza. Déjame aseguro que ahí me estén viendo completa. Voy a apoyar una rodilla y voy a hacer que se alinee perfectamente, que no se me vaya de un lado ni del otro. Apoyo la pierna y voy a empujar hacia abajo. El chiste es que esta parte de mi pierna, o sea mi ingle, como si quisiera tocar el suelo, esto es lo que se debe de estirar más que otra cosa. Y me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy hacia atrás y ahora voy a imaginar que tengo un billete entre las piernas que no debo dejar escapar. Sin que mis pompas toquen los talones, voy a hacer presión hacia abajo. Se va a estirar mi pierna, la parte de atrás de mi pierna. Y voy a tratar de pegar el pecho a la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya haciendo eso, estoy listo para hacer mi split. Hasta donde yo llegue, una mano de un lado, otra del otro, no puedo cambiar eso. Mis huesos de la cadera tienen que ir hacia enfrente. Si aquí llegué, aquí me quedo, sin que se me vayan la cadera hacia ningún lado. Si yo puedo más, bueno, pues yo puedo más. Si ya lo bajé, voy a llevar mis manos ligeramente hacia atrás. Eso va a hacer que mi cadera se alinee un poco más. Esto que estoy haciendo en este momento es incorrecto, porque mi cadera ya se abrió. Hay que mantener la cadera de frente y ahí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a forzar a nuestra cadera a quedarse viendo hacia enfrente. Voy a poner, si tengo mi pierna derecha al frente como yo, mi mano izquierda va a la rodilla de enfrente, mi mano derecha va a ir a la de atrás, pasando de esta manera, así voy a forzar mi cadera que esté perfectamente derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por último voy a hacer un ligero arco hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado. El primer ejercicio de estiramiento que hicimos,
rodillas apoyadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy hacia atrás. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy al split completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manos a las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un arquito hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Ahorita, te repito, estamos sosteniendo únicamente 8 tiempos nuestras posiciones de split, pero lo ideal es que lleguemos a hacerlo hasta 30 segundos, ¿ok? Por cuestiones de tiempo lo estamos haciendo en 8, pero lo puedes hacer en 16 o hasta en 30 tiempos. Vamos a hacer ahora una ranita. Tengo que tener perfectamente una línea entre mi rodilla, mi cadera y mi otra rodilla. Y voy a abrir hasta donde yo llegue. Ajá. Ya que estoy ahí en mi ranita, apoyo mis codos y ahí voy a sostener otros 8 tiempos, que idealmente vamos a hacer 30. No lo vamos a hacer ahorita, pero tú acuérdate para cuando repitas la clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a ir a medio squat, vamos a extender una pierna y ahora tengo una línea perfecta entre mis pies, rodilla, cadera y mi otra rodilla, y ahí me voy a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso a mi ranita y ahora extiendo mi otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a extender ambas piernas, ¿ok? Y voy a hacer un squat completo hasta donde yo llegue. Si yo ya bajé mi squat porque soy muy flexible, me voy a quedar con los brazos al lado y todo el cuerpo pegado al piso como una calcomanía, ¿ok? Línea recta entre tobillo, rodilla, cadera y mi otra pierna. Línea perfecta, ¿ok? Voy al frente y ahí me voy a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, descanso. Ok, vamos a hacer unos últimos ejercicios de estiramiento. Voy a llevar, voy a estirar espalda, voy a hacer la velita que hicimos hace ratito, pero voy a meter manos en la cadera y voy a bajar lentamente mis rodillas y se van a dar cuenta como toda mi espalda se estira. Si yo puedo pegar los pies o las rodillas, estaría perfecto. Y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Muy bien. Ahora vamos a hacer brazos, flexibilidad de hombros. Voy a poner mis manos atrás, con las manos así hacia afuera, que no pase esto por las manos. Hacia afuera vamos a hacer brazos encadenados, así los llamamos, omóplatos juntos, y poco a poco me voy a ir recorriendo hasta donde yo pueda. Y ahí voy a sostener 16 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y tiempo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a estirar rapidísimo. Hombros. Muy bien. El otro. Cierro. Toco mi hombro. 3, 4, 5, 6, 7. El otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora muñecas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Perfecto. Ok, hemos terminado nuestra clase en vivo por hoy.
quiero invitarlos a todos a que se sigan conectando. De lunes a viernes a las 5 de la tarde tenemos diferentes actividades del curso de extensión de la UNAM. Tenemos gimnasia, esgrima, fútbol, voleibol, básquetbol. Ahí nos vamos turnando. Y también te invitamos a que cuando sea posible y las reglas de sanidad lo permitan, pues que asistan a los cursos de extensión, que es para niños de entre 5 y 15 años, porque tenemos muchas actividades. Por lo pronto, me dio mucho gusto saludarlos, espero verlos pronto. Muchas gracias por sus comentarios y por realizar la clase. Un saludo a todas mis alumnas, un beso a todos, nos vemos en la próxima. Gracias, adiós.